Santo Dios. Eso fue un mal administrador que tú eres, adora a Dios. Mire que está a tu lado, a ver, yo míralo solamente, no le digas nada, a ver. Que si hay uno de esos aquí, cuando le dije, mira, respiró hondo. Dijo, ay, bendito, yo sé por qué yo vine hoy. Es más, antes de llegar a la casa del Señor, me fui para el mall y ahí di el último tarjetazo. Y ahora el pastor, mira lo que acaba de decir. Adora a Dios, bendito. Juan capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué hoy no se dan los cultos gloriosos en ocasiones, verdad? Porque a veces sí se da, pero ¿por qué no siempre se dan los cultos gloriosos donde la hermana, mientras se está predicando, se está cantando, la gloria de Dios desciende mi alma? Adora a Dios mío. ¿Por qué cuando yo entro a la casa de Dios no siento su presencia como debo sentirla, mi alma? Te alaba, Dios mío. Para cuando la visita esté aquí presente, diga, espérate, esto es un lugar donde es puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, mi alma te adora. ¿Por qué el poder de Dios no se siente en mi vida? Mira, te voy a decir algo por el Espíritu de Dios en esta tarde. No todo el mundo entró en comunión en esta casa, mi alma te adora, Dios mío. Y cuando hay cortocircuito, la bendición de Dios no cae como tiene que caer. Bendición de Dios, te va a dejar robar la bendición de Dios. Si hay algo que el enemigo no le gusta.
tú estás pasando ahora mismo en tu hogar que no se lo dice a nadie. Resiste, te dice Dios en esta tarde. Toca que está a tu lado y dile, resiste. Resiste, dile, dile, resiste. Resiste, díselo con ganas. Ustedes no han tocado a nadie. Toquen a alguien, mi alma adora, dile, resiste. Dile, resiste. Resiste, dile, resiste. Resiste, que probablemente tú entras lo más bien. Pero alguien entró en esta tarde que decía al Señor, no puedo más. Y Dios te dice, mi siervo, mi sierva, resiste. ¡Espíritu!
su presencia.